el momento más feliz, la reconciliación. No he estado tranquilo desde anoche, que Luis andaba malhumorado. Hoy todo el día no tenía humor de grabar, no salí de casa, no me levanté de la cama, no me bañé. No hice nada. Fíjense la cara que tengo de demacración. Que ya andaba bien malhumorado el pinche este viejito. Luis, yo ni hice nada por eso, ¿verdad? Porque no hice nada. Pero hoy para reconciliarlo, miren, le preparé un cóctel de camarones así de grande para ver si se pone bien. A ver si se le levanta el ánimo. ¿Qué? A ver si... Bueno, mira, es tu platillo favorito. Es el que le hiciste para ti mismo. La verdad, sí, lo hice pensando en mí, pero ya es tanto. Exacto. Entonces, ¿para en qué? Todo el día no me mandó un texto el cabrón, en todo el día ningún texto. ¿Para qué me vendes el cuento de que lo hiciste para mí? No te lo vendo a ti, se lo estoy vendiendo a ellos. En todo el día no me mandó ningún texto, cero. Hasta hace rato me preguntó si tenía hambre. Y cuando eso me pregunta, dice que ya quiere hacer las paces. Miren, hice un cóctel de camarones bien sabroso. Está bien picoso. Ahí está ahí. Mmm. Si tiene el colesterol alto, ni cómaselo, ni se lo coma. Okay, porque los camarones tienen alto colesterol. ¿Oh, sí? Sí. Luego Luis cuando, mira, llegó con leche de almendras, leche de soya, aguacate, croissants, ayer traje unos aguacates carísimos. Carísimos. Estos también están caros. Pero primero hay que comer aguacate. ¿Quién fue ese hombre que dijo que no sé quién fue? Veí en las noticias, un señor que no sé quién. Que los jóvenes de hoy tienen que dedicarse. Uh-huh. No tienen que. ¿Qué dijo? Que los jóvenes, los millennials, gastan dinero en aguacates y en no sé qué otra cosa y pues no tienen como para comprar una casa. Porque todos se les den comer aguacates. Y tiene razón, están carísimos los aguacates. No sé quién dijo eso, pero fue un hombre muy de dinero. No sé quién fue, no recuerdo bien. No me lo estoy inventando. No recuerdo quién, pero dijo que los jóvenes de hoy no hacen dinero porque se la pasan tragando aguacates y cosas innecesarias. Ay, mi corazón está de felicidad porque ya por fin Luis me habla. No, es que ayer andaba bien no sé ni por qué, ni quiero saber ya. Se encabrona de sí de la nada. Para mí que es una menopausia. No, es su menopausia. Andaba menstruando, a mí se me hace. Tiene privacidad. Sí, pero es que no hablas. Y si no hablas, ¿cómo voy a saber? Entonces, para mí que anda menstruando y tira demasiada sangre y se pone débil. No, cállate, baboso. Oh, Luis, ¿cómo me estás tratando? Si el otro día la gente me come porque en un blog te dije pendejo. Pues sí. Yo me dijo baboso. Miren, y luego tengo que decirles algo. Ay, qué felicidad, no, qué fue la alegría. Teníamos una señora amiga que se llamaba María. Y cuando andaba llena de felicidad, ¿qué decía siempre María? Ay, Jesús bendito, ¿qué decía cada rato? Así estoy yo también. Miren, yo creí que tenía una perra, pero vale. Bueno, más bien dicho, todos en una casa tenemos la oveja negra. En mi casa yo soy la mía, en la casa de Luis él es la oveja negra. Y también entre los perros nosotros tenemos nuestra propia oveja negra. Miren, por mucho tiempo yo creí que tenía una perrita y que le gustaban los huesos y cosas así. Pero resulta de que se rebeló y es vegetariana. Le gustan las zanahorias. Se está tragando una zanahoria entera. O sea, hace rato le di una zanahoria enorme, grandota. Se la acabó en 5 minutos. Sí, por mí no hay problema, que coma zanahorias. Eso va acostumbrado. Ella no sabe lo que es pollo, no sabe lo que es carne, no sabe lo que es comida humana. Perfecto. ¿Lo pero come le... a través de su comida? Le come su comida, su claro. Comida tiene algunos de sus ingredientes. Sí, pero no como nosotros le damos estos. A Tito y a Luigi los acostumbramos a comer pollo por mucho tiempo. Y ellos no comen zanahorias porque dicen, esas chingaderas también me las dejo. Pero Valentina no conoce otra cosa. Le encantan las manzanas y compra unas manzanas. Y no le gusta cualquier manzana, le gustan las bananas, estas se las echa de volada. Y las manzanas, esas grandotas le gustan a ella. Esas son las Pink Lady. Le encantan estas manzanas. A todos, pero a ella, encantada. Y luego las zanahorias. Ay, baby, qué feliz. Ay, hasta me sirvió un plato. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo ves? Lo mucho que te chiquea. Te extrañamos ayer en el blog, baby. No hablaste, no dijiste nada. No tenía ganas de hablar, baby. No andaba... Pero me lo tienes que informar para yo saber.
necesito dormir, no he dormido bien, o sea... ¿Necesitas que te pongan tu pompa a andar? También eso, quizás. Pues mira, todo tanto camarón que hay, dicen que los camarones son afrodisíacos, a mí no me consta. Vamos a ver, para mañana les cuento. ¿Sabes qué? Dame eso para mí. Sí, envíame con mucho aguacate. Toma. Por eso no ahorran, porque tragan tanto aguacate. $2.50 pagué ayer por aguacate. ¿$2.50? Más o menos. No, menos. Yo creo que $1.90. Yo creo que $2. Está muy bueno. ¿Está bueno? Uh-huh. Qué bueno, porque ayer hice una ensalada de atún y me dijo, porquerías, no me las voy a tragar. No, lo que pasa es que es un coche. No, es que andabas malhumorado y dijiste que no te ibas a comer. ¿Quieres ir afuera a desayunar, a cenar de ellos? Ándale, pues. Ay. Ay, no, es que qué felicidad. Ya Luis me habla, ya me siento bien feliz y tranquilo. Ay, y contento. Pobrecito. Es el momento de la reconciliación. Ay, no, ey, no, mísero. Chocolate de almendras. Ay, está bien duro, baby. Este chocolate, Godiva. Si quieres comprar un buen chocolate, inviértale en Godiva. Olvídense del sneak y de toda esa pendejada. Compre un Godiva. Bien ricos que están. Son más caros, pero... es un orgasmo en la boca. ¿Viste el reporte que te mandé de Ancestry de mi hermano? ¡Ah, sí! Ayer no hablamos de eso porque andaba siendo un cabrón enchilado. Luis me mandó un reporte de sus ancestros, de su árbol genealógico. ¿Y qué creen? Es de su hermano. ¿De tu hermano? Es mi hermano, perdón. ¿Y si es tu hermano, tú vienes de lo mismo? Usualmente hay variaciones, por supuesto. Pero ¿confías pues, de que haya sido de otro señor, de otra señora? No. Tenemos que confirmar, vas haciendo otro tipo de análisis también. Pues según ese análisis, ustedes son 50% centroamericanos. Che, para mí vos, para mí que eres de Salvador, eres salvadoreño. Para mí genial que te gustan las pupusas. No, hipote. No. 55% es europeo. ¿Eh? Y 38% 35% centroamericano. Pero ellos agrupan a México a como Centroamérica. Yo sé que esta gente no sé. Son dos cosas diferentes, México y Centroamérica. Yo sé, baby, yo sé, pero este reporte lo está poniendo en el mismo grupo. ¿Tampoco eres pupusero? No. ¿Eres de El Salvador o hondureño? ¿Tú eres de los maros salvatruchas o de los otros? Pero yo conté a mi hermano, dije, y esto pues ya no tiene sentido. Me dijo, ponen en el mismo grupo a México y el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Ahí dije, pues, no pagaste mucho por ese reporte, le dije. Así que puede ser mexicano, centroamericano, o chileno, o boliviano. Exacto. Pero más que nada se refiere a raíces. Claro. A raíces indígenas. Uh-huh. ¿Cuánto pagó? No, me parece como $200, pero hay un mejor test, claro. Se llama 23andMe. Está hablando de unos reportes que usted pide en internet y le mandan un árbol genealógico, no sé si realmente un árbol genealógico, o sus ancestros, de dónde salió y de dónde proviene. O sea... ¿Qué información te piden? Saliva. Ah, le manda saliva o un pedacito de pupú. ¿También con la popó saben? Se saben con todo, es mani, sí. Tú le mandas pupú y le mandas saliva. ¿Y luego? Lo que antes prometía ese programa de 23andMe. 23andMe se refiere a los 23 pares de cromosomas que tienes. Lo que pasa es que en cuestión de la teoría de cómo se desarrolló la humanidad desde que nos originamos supuestamente todos de África. Sí. Y a partir de ese momento, cuando tienes la reproducción del ser humano, cada vez que hay una reproducción puede haber accidentes biológicos. Claro, tú eres uno de ellos. Tú eres otro. Y luego, mueve tus manitas, hablas muy bonito con tus manos. Y lo que pasa es de que en la transición del ser humano del sur de África hacia el norte, en el proceso de reproducción puede haber lo que se llama una mutation. Una mutación. Una mutación. Es prácticamente un accidente en el cual... Y es único. Entonces, a través de esos accidentes, puedes crear más que nada un mapeo
de la trayectoria de tus generaciones. O sea, base a tu morfología del DNA. ¿Morfología? ¿Qué es morfología? O base a tu diagrama o tu, no sé, tu constitución de tu DNA. O sea, hay accidentes que han ocurrido y basado en ello los pueden vincular a tus orígenes. Uh-huh. Por ejemplo, decía que era 55% europeo, del cual 51% era iberiano. ¿Iberiano? Iberiano es la parte sur de España, Iberia, y la parte sur, claro, de Iberia, o sea, la península ibérica. Iberia. Y como 4% de Sardinia, que es una ¡che! ¡Padre italiano! La nariz de italiano tiene. La isla mediterránea. Bueno, no, los sardinianos se llaman. Los de, ajá, Sardinia, ajá, hablan un dialecto, ¿no? Aparte del italiano. Había también un porcentaje de 5% asiático. Chino, y había. Asiático puede ser chino, puede ser. Western Asian. Era la parte este de Asia. ¿Qué países están ahí? Estamos hablando, yo pienso que de... Tengo que, o sea, no, el reporte fue muy general. ¿Qué países están en el este? En Western Asia, estamos hablando del Medio Oriente. ¡Oh, árabe! Es que tienes la nariz de árabe, baby. Yo sé que Luis no me entiende. Espera. Yo siempre he dicho que los árabes son tan guapos. Ok, whatever. Y luego, señora, ¿usted puede conseguirse un marido guapo? Porque los árabes... los árabes están para satisfacer a su mujer... Y no se levantan de la cama hasta que quede satisfecha la mujer. Y si la mujer se llega a quejar públicamente de que el marido no le cuenta bien las conchitas, entonces usted lleva todo la de ganar y una pensión de por vida. Y el marido se puede ir a la horca por no satisfacer a su mujer. Un dato curioso nada más. Síguele, baby. Me estás agarrando tú tus datos. Bueno, es poquito... que la gente tiene que entender de dónde vienes para que te entienda muy bien tu comportamiento. ¿De dónde vienen tus datos? Yo voy a mandar el mío también, yo quiero saber de dónde vengo. Espérate, no he terminado. Ah, pues en tanto. 2% africano. ¡Oh, Dios mío! ¿Viven lejos esos de África? Del cual 1.5% es nigeriano. ¡Ay, Dios! ¿Sabían que los nigerianos se cuelgan una piedra en el pene para que les crezca? ¡No, de verdad! Cuando están chiquitos les van colgando una piedra en el pene para que se les vaya alargando y hacen ejercicios así para que les... ¡Ay, Luis! Por eso me sorprendes. Que tú no lo hayas hecho. No, yo no lo hice. Mi madre no lo hizo. Se lo voy a reclamar. Oigan, hablando ya de esos países allá, ¿en dónde está...? Bueno, mañana vamos a hablar de un país en donde entre más gorda, más bonita y más valor tiene la mujer. Estaba mirando hoy un documental de eso, baby. ¿En mi casa? No recuerdo el país, pero es un país africano. Uh-huh. ¿Para qué hablámoslo de una vez? ¿Para qué nos esperamos? Ok. Y en este país, a las niñas, desde chiquitas, se les da leche todo el día. Leche y pan sin parar. O sea, les ponen algo en los pies y las forzan a tragar leche todo el día. Para que se engorden. Porque entre más rápido se ponen gordas, más se pueden vestir como mujercitas y más pronto se casan. O sea, a los hombres les gustan frondosas. Y si no están llenitas, mira, ni las quieren. El país, no recuerdo cuál sea este país. ¿Es un pedacito de corazón? Mira, vamos hablando de engordarnos, aquí está. Y ellos tienen... Aquí vamos a engordar, pues igual yo creo que me voy a mudar a aquel país. Y ¿para qué engordes tú? Esta gente tiene un método, una hierba. La hierven, es como un té, y les dan, y eso te hace engordar. Se movía. Y eso literalmente las hace engordar de la noche a la mañana, pero puede ser peligroso. ¿Una hierba? Sí, es una hierba. El país... Retención de agua, mi No, ahorita voy a buscar el país, espera, no se me vayan, déjenme buscar el país y regreso, espera. Decía el refrán, una mujer grande ocupa un lugar grande en el corazón del hombre. No, ya lo encontré. Esto es en Mauritania. No sé si eso es en África, como yo dije. ¿Dónde es Mauritania? Me parece que es el norte. No sé, es en África, pero... Pues debe ser en África. Y es una tradición en Mauritania. Y empiezan a engordar a las niñas como si fueran vaquitas o puerquitos así de corral. Dale y dale de comer para que engorden. Desde los 4 años.
Y el documental se llama El Arte de Engordar, para que lo busquen aquí en YouTube. Se llama El Arte de Engordar, documental sobre las tradiciones en Mauritania. Y está en la página de RT en español. Así se llama el canal, El Arte de Engordar. Está bien interesante, dura como 25 minutos. Muy bueno, va a aprender cosas interesantes. Y esa misma página publicó uno que también ya me lo eché. Me estaba sentado en el baño y ahí me eché dos documentales seguidos de 25 minutos cada uno. Uno de 40 y uno de 20. Y se queda. Y el otro es la desgracia de ser mujer en la India. Las matan a las pobres niñas porque quieren más hombres que mujeres. Las mujeres no tienen valor alguno. No, no, lo que pasa es que hubo un reportaje. Bueno, con un tiempo se ha investigado el... Se llama un genocide, un genocidio. Un genocidio, claro. Pero no únicamente en India, también en China. Es la China e India. Lo que pasa es que tenías una política de one child policy. Claro, claro. Entonces, bueno, pero en la India es otra. En China es para controlar el tamaño de familia. De la población, por de eso. De la población. En China, en India no. En India es porque la mujer no le tiene valor para ellos. No, es porque la mujer tiene que proveer un dote. Por eso, para ellos, en India, tener una mujer es un gasto. Exacto. Por eso ahí no. Y en India, pues es para controlar el tamaño de la población. Pero, en China. En China, perdón. En India les vale madre cuánta gente hay. Por eso, pero los chinos también, o sea, las familias querían niños. Claro. Y nació una niña y las abortaban. ¿Tú qué quieres tener, baby? Como diga tu suegra, lo que Dios nos dé. Ay, sí, los que Dios nos mande. Los que el marido le haga. Ándale, sal. Ándale, sal. ¿Cuánto me vas a echar aquí? Qué malo. Ya dijiste el nombre de mi padre. ¡No lo he dicho! No, sí, cómo no. Jamás Zenobio. Zenobio es el papá de Luis. Bueno, ya vámonos, baby. Hablamos de tanta pendejada el día de hoy, pero cosas interesantes. Ve ese documental, El Arte del Engordar. Yo soy más feliz que una cabra porque mi marido ya me habla. Baby, a ti no te... El Arte del Engordar. ¿Tú eres de Mauritania? Te voy a reclamar a tu madre. Mira, bien frondoso. Una persona, un hombre grande ocupa un lugar más grande. Ay, Dios mío, no cabes, baby, no me cabes. En ese documental había un hombre quejándose. Tenía cuatro señoritas. ¿Cuatro señoritas? Cuatro mujeres y la esposa. Y todas estaban gordas. Ajá. Y se quejaba porque tenía que comprar muchas bananas y mucho pan y mucha leche. ¿En Mauritania? Una señora adulta en Mauritania. Una señora adulta en un día. Se traga 2 litros de leche y 4 pedazos de pan. Y el pan que mostraban era un pedazo como, yo creo, como de esto. Por eso estaba gorda y el hombre estaba quejando que le costaba ya mucho tener eso. Baby, ya sepárate. Ya despídete, gordo hermoso. Ay, mi chiquito, ya me habla, mi amor. No, estaba bien apachurrado de mi corazón. No, es que sencillamente, o sea, a veces molestas tanto, bebé. No, a veces... Yo molesto. A veces uno quiere un poquito de privacidad. ¿Y por qué no comentas? ¿Así uno no entiende? Es más, ya me voy a ver mi serie. Estoy viendo 2 series favoritas recomendadas. Una se llama Velvet, la temporada 4, la española, ya volvió. Y ya me eché 5 capítulos y ya nomás me quedan 6. ¿Lo estamos viendo ayer? No. Velvet. ¡Oh, my God! ¡Ya se va a enterar de que Alberto está vivo! No, la otra que comencé a ver anoche se llama Las Chicas del Cable. Era de los años 20, buenísima, y apenas llegó un capítulo. Las dos son españolas. Las dos son españolas, son de los mismos productores. Está buenísima. ¡Ay, te gustó! Nomás yo la vi por 5 minutos. Luis estaba a mis pies, como yo, toda una diva, y Luis allí en mis pies, pero ni me hablaba el cabrón. Pero miramos esa, la de la chica de los cables. Y yo, güey, ahorita voy a verme 2 capítulos antes de dormir. Ahora me quiero ir a dormir temprano. Te vas a la otra recámara, gordo, no hay problema. Les digo que cuando Luis se enoja, no se enoja. Yo a Luis lo mangoneo. Aquí, en esta casa, quien tiene el sartén por los mangos, soy yo. Baby, tú sabes, mira. Aquí te doy puré con cucharita y en la boca. Debe de comer aquí, por favor. Despídete, gordo, como lo haces sensualmente. ¿Cómo lo hago, bebé? Despídete. Ok. Good night. Buenas noches. Chao. Estoy lavando los platos, ¿verdad, mi gordito? No sabe otra cosa más que hacer quehaceres de la casa. Bueno, comió ya camarones. Tengo que hacer los quehaceres que tú no quieres hacer. Claro. All right, baby. No quiero y no tengo por qué. You got it.